Me levanto y no me lo vas a creer, literal, no me lo vas a creer. Ahora resulta que se inventaron un nuevo activismo, el activismo del vapeo. Resulta que por ahí salió una comunidad de vapeadores, de esos, pues estamos viendo ahí la foto. La verdad es que ni siquiera hay que explicar lo que es un vape. Un vape es un cigarro electrónico, así de sencillo. El presidente Andrés Manuel presentó una iniciativa en contra del fentanilo y de los vapeadores de los famosos cigarros electrónicos. Y por ahí aparecieron unos activistas en pro del uso del cigarro electrónico, porque dicen que es un tema muy, muy delicado, dicen que es un tema el cual se debe de tocar con pincitas. Obviamente esto no es, porque afecte los intereses de los privados, porque sabemos que a través del consumo de estos mismos, se favorece, pues, poderes económicos. Cigatami así, ¿no? Es la nueva forma de venderte cigarros. Pero bueno, el negocio está en que estos vapeadores contienen químicos en el aceite que se usa y estos químicos cuando proceden a calentarse y volverse vapor, resulta que se vuelven tóxicos, dañinos, veneno. Todo lo que está entrando a tus pulmones hace cuenta que estás aspirando veneno para ratas, supongamos, ¿no? En el mejor de los casos, el presidente Andrés Manuel, todo el sexenio ha insistido una y otra vez en este tema, que es importante destacarlo y que de hecho es necesario que se dejen de vender estos productos nocivos para la salud en México. Hace un par de días el presidente Andrés Manuel entregó... Una iniciativa en la cual decía que iba a estar en contra de los vapeadores. Y la agregó también ahí dentro, como ya lo dije, del tema del fentanilo. Delito. Literal. Es un delito. Bueno, es la idea, que se busque ser un delito. Entonces aparece. <laughs> Aparecen los del tren Maya, los de Sélvame del tren, vestidos de activistas en pro del uso de los vapeadores, de los cigarros electrónicos. Estos mismos descalificaron la iniciativa de reforma del presidente Andrés Manuel para elevar la prohibición de la venta de vapeadores y cigarros electrónicos en todo el país. Afirman que la prohibición únicamente provocará que la comercialización de estos productos quede en manos del crimen organizado. Dios, es que por más que uno quiera portarse bien, que uno no quiera ser grosero de plano, no se puede, no se puede. O sea, porque imagínate el contexto. Vamos a ser la Asociación Civil a favor del consumo de vapeadores y vamos a ser activistas, vamos a, a formar un grupo de activistas mágico pendejos al servicio de Claudio X González y de todos estos grupos potentados de oligarcas neoliberales. Y vamos a decir que es necesario que se siga envenenando a la población porque si no lo hacemos nosotros, lo hará el crimen organizado. Esa es la discusión, ¿eh? Esa es toda la discusión. No hay más que discutir aquí. Si no somos nosotros los que te envenenamos, van a ser otros y estos otros van a estar fuera del margen de la ley o se hace la delincuencia organizada el narco el narco lo vamos a dejar así el narco entérate del chisme no entérate entérate desde que la cop 10 de tabaco que se realiza en panamá activistas desde la cop 10 de tabaco que se, que se realiza en panamá Activistas lamentaron la iniciativa del presidente Andrés Manuel en entrevista con Político MX, gracias por la nota, la decisión del presidente, obviamente, quien nuevamente enviste a las alternativas del tabaco, porque estas 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 gloriosas. Yo aquí tengo uno, espérame. Lo traje exactamente para eso lo traje. Ahí está. Estos detallitos, estos. No tenemos, no tenemos el aceite que se usa, no tenemos el aceite que se usa, pero, pero ahí está, aquí, aquí mira, ahí está. Este, aquí le metes aceite, un aceite, y este mismo aceite, ¿dónde estoy? Y este mismo aceite, vamos a taparlo, este mismo aceite que se mete ahí, a través de una resistencia, se, se le pica aquí, está apagado se le pica y sale vapor. Este vapor, pues a altas temperaturas los compuestos químicos con los que está hecho el aceite pues se vuelven veneno para el cuerpo. Entonces, hay un grupo de señores que dicen, a ver, es que es que si nosotros no le vendemos veneno al pueblo, el pueblo lo va a conseguir con la delincuencia organizada y ahí no va a haber ganancias, no es justo, presidente, échenos la mano. Eso es lo que yo estoy leyendo, ¿eh? En manos del crimen organizado. Juan Facundo Teme, presidente de Asobape Argentina, destacó que la prohibición en México podría traer consecuencias terribles, negativas a los consumidores, pues el mercado podría caer en manos del narcotráfico. Si bien estaban en una rebelión y destacando el decreto presidencial por esta asfixia y constante ataque que sufrieron los mexicanos. ¡Ay, pobre de mí! pobre de mí estoy sufriendo con estos ataques en contra de los vapeadores. Sufro, sufro miles, ¿eh? sufro. Literal, me, 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 me baño en cólera. Bueno, está bien. Ha habido unas terribles consecuencias y habrá peores. E incluso desde el país más austral del mundo hemos percibido el daño que se le ha hecho al pueblo mexicano porque el comercio de vapeo ha caído en manos del narcotráfico. Y lo puedo decir sin miedo y sin tapujos, afirmó Juan Facundo Teme. Okay. relajémonos un poquito la prohibición de veneno no debe de existir porque alguien más vendería el veneno y sería el crimen organizado yo creo yo creo sin, sin miedo sin miedo a errar sin miedo y sin tapujos afirmo como dijo facundo Teme, Juan Facundo Tm presidente de la Asobape Asobape Argentina sin miedo a equivocarme yo creo que lo ilegal se le debe de dejar a los delincuentes y lo legal pues debe de tener regulaciones y estas regulaciones no se le pueden dar a productos dañinos hacia la salud y por ende es que los vapeadores no deben de estar en el consumo comercial para el pueblo en general. Es, es estúpido que ofrezcan veneno al pueblo y luego cuando se les diga no, no puedes estar envenenando al pueblo, nos salgan y nos digan que si nosotros no te envenenamos a ti, la delincuencia lo hará. El negocio no es ese, el negocio no es ese, el negocio es que ellos van a dejar de vender y pues no es justo, ¿verdad? No es justo que ellos dejen de envenenar al pueblo y hacerse ricos envenenando al pueblo. Ese, ese es el problema, ese es todo el disgusto. Es todo el disgusto. Pero bueno, el día de hoy la asociación de Selvame del tren se disfraza de activistas a favor del vapeo. Imagínate nomás un chingo de cabrones ahí fumando sus vapeadores y diciendo, no, es que somos activistas, somos activistas y estamos a favor del vape. Comentarios.